ver aquí un completo diario moral para él y estamos con el profesor. Estamos con René Saavedra. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenas tardes. Supongo que contento con el logro de Tomás, sí, su pupilo. Sí, cuando era chico era muy buen gimnasta y el cuarto lugar se lo tiene merecido. ¿Cómo era Tomás? ¿Era aplicado? Era súper gimnasta desde chiquito. ¿Sí? ¿Don sí, René? No, era muy bueno. ¿Se puede hablar con él? Él siempre fue uno de los mejores gimnastas a nivel escolar. Y después que lo tomó el ruso, se fue a la Católica y ahí se catapulcó hacia los mejores. Oiga, don René, quería hacerle una pregunta. Entre los otros alumnos del colegio, en este minuto se ha visto como un renacer, como más alumnos queriendo practicar la gimnasia gracias a lo que ha hecho Tomás. Yo creo que esto va a ser un boom para que varios chicos, desde básica a media, puedan seguir los pasos de Tomás González. Ya, pero don René, lo cierto es que tienen que empezar a practicar desde niños si quieren llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, no, desde lógico. Porque Kinder, primero y segundo básico. Porque si no, si vemos lo que sucedió con Nachito Pop, por ejemplo, que está al lado suyo, claramente no le incentivaron el deporte cuando niño y ahora ya... Ahí ya no es que hay yo nada hago que hacer. Halterofilia. El sí, levantamiento de pesas, sí, Julita. Por no, eso sí, se necesita sé. Una masa muscular más. Te más paso amplia, dos ¿no? kilos de arroz sí. y no podía soportarlo. ¿Mm? Se los come. Ahora, sí, René, es verdad. René, ¿cómo vivieron este momento? ¿Estuvieron todos juntos en el colegio, me imagino, viendo la transmisión? No, todos sus compañeros, amigos, todos estábamos fascinados con el cuarto lugar porque era el sueño de él, llegar allá a los Juegos Olímpicos y estar entre los cuatro mejores del mundo es una satisfacción para todos. Don René, ¿qué le parecen las críticas, por ejemplo, que han existido en las redes sociales de que no obtuvo medalla y específicamente de nuestra Pamela Giles que está acá presente que dice que no es un triunfo nacional porque él sí efectivamente contó con recursos? Ahora, mira, puede que haya algunas personas que digan que no es un triunfo, pero con todos los factores negativos y o positivos que tuvo Tomás durante toda su carrera, estar entre los cuatro mejores del mundo, yo creo que para cualquiera es una satisfacción. Además que él es joven y se vienen más desafíos. Claro, le quedan cuatro años más y va a ser el futuro campeón, va a ganar medalla en cuatro años más. Y tiene tiempo para prepararse y corregir pequeños defectos y hacer el salto o destreza en el terreno con más puntaje. También le creo que le estaba diciendo algo. Quiero ver la voltereta de don René. ¿Por ahora, qué? Por favor. ¿Cómo? Para que hablemos con el ejemplo. ¿Que haga una voltereta? ¿Yo? Que me haga un salto, un flip-flap. Igual, a mí, yo en la universidad que hago clases en la UCIM, me exigen los alumnos subirme a las barras, las paralelas, mostrar los saltos. Aquí no tenemos colchonetas, profe. Que lo haga ahí. Igual. Que lo haga ahí. Igual lo hace. Mira, lo hace. A ver, ¿acepta el desafío? Entonces, sí, sáqueselo, ¿no? Mira, Pamela Giles. Ayúdame de audio. Ahí está. Don René. Alvarito, ¿nos ayuda? Se viene. País, Chile. René Saavedra. Voltereta, se viene la voltereta. Ahí está el profesor de Tomás González. Increíble, señoras y señores. Lo estamos viendo. Estoy llorando. Don René, yo no puedo. ¡Anda a entrenar! Nachito, queremos que don René sea una inspiración para ti. Ahora para atrás, don René. Y que ahora... Yo me voy a quedar acá con el profesor René para que me dé algunas indicaciones. Ustedes saben que yo soy muy buen gimnasta. Me doy vuelta, carnero. ¿Ah? Nachito, ¿puedes hacer una vuelta tú para demostrarnos? Pero claro que sí, pues. Ahora le toca a la abuela. ¡No, qué miedo! Ahora Nacho va a rebotar. Va a presentar una voltereta. Oye, don René relata también, maestro. Sí, vamos. Excelente. Bueno, gracias. En la presentación. ¡Vamos! Se le subió la polera, pero no importa. Vamos, Nacho, tú puedes. Bien, abuelo René. Uno, bien. Dos, tres. ¡Logro! Bien. Julieta, se me salió el ruedo. No. ¿O fue de audio? Don René, le queremos agradecer por la buena onda. Y don René, le queremos pedir un favor. Un poco para tú, sí. ¿Se puede dejar a Nachito Bob todo el día para que entrene un poquito y empezar a incentivar el deporte? Sí, tenemos colchonetones, trampolines. Necesito colchonetones. Como cuatro ahí se aprende. Gracias, don René, por la buena onda. Gracias, gracias, René. Gracias, Chile, grande Tomás. Buenas tardes. Un gusto. Y estamos contentos y felices por el éxito de Tomás.